capítulo 28, verso 9. La semana pasada empecé a predicar sobre servir al Señor, sobre el servicio. Y hoy voy a continuar esta serie. Voy a hablar 4 sermones siguiendo esta serie de servir. Y hoy voy a predicar servir con corazón perfecto. Diga conmigo, servir con corazón perfecto. Y voy a ir al pasaje que está en el primer libro de Crónicas, capítulo 28, verso 9. Dice: pero tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre, sírvele con corazón perfecto y con ánimo pronto, voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos, entiende todo intento de los pensamientos. Si le buscas, lo hallarás; mas si lo dejas, él te desechará para siempre. Levante su mano. Señor, bendecimos tu nombre. Te damos gracias por la palabra, Señor. Que tu palabra corra y sea glorificada. Que tu presencia, que tu bendito Espíritu Santo siga bendiciendo nuestras vidas. Que se establezca tu reino, Señor, en cada vida, en cada familia. Ellos sean conducidos a servirte a través del arrepentimiento. Que tu glorioso, Señor, Espíritu redarguya de pecado, redarguya de maldad y conduzca, Señor, a servirte. Te bendecimos, Señor, y que tu palabra, Señor, siga siendo sembrada en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Alguien dele gloria a Dios. Alguien bendiga al Señor. David tiene la grande oportunidad de despedirse de sus hijos. Qué hermoso, ¿verdad? David está en el lecho de muerte. Está despidiéndose. La Biblia dice que era ya viejo, pero el Señor lo había prosperado. David había servido a Dios. La Biblia dice que había sido conforme al corazón de Jehová. Qué hermoso. ¿Cuántos queremos acercarnos al corazón de Dios? No somos dignos, pero es como un hijo que a veces no hace lo correcto, pero papá lo sigue amando, ¿verdad? Papá lo sigue queriendo. Y David había alcanzado, me encanta esa frase, David había servido a su generación, había servido a Dios, había aprendido que a Dios no le impresionan los títulos, a Dios no le impresionaba que él había sido rey, no le impresionaba ni siquiera que mató a Goliat. A Dios le impresionaba el corazón de David, que David era un hombre que estaba dispuesto a servir al Rey de Reyes. Y al, alguien alabe la gloria de Dios aquí en esta mañana. Y David, que ahora ha ungido a Salomón como rey y le va a dejar el trono, ¿verdad?, del reinado de Israel sobre sus hombros, David lo aconseja. Y dentro de los consejos, este versículo para mí me impacta, el consejo más grande que un padre le puede dejar a un hijo. Y David le dice: hijo mío, reconoce al Dios de tu padre. Primero te he instruido, te he enseñado. No me has visto consultando brujos a mí. No me has visto a mí yendo a buscar quien me lea la mano ni las cartas. A mí no has visto, Salomón, consultando los astros. A mí me has visto consultando al Rey de Reyes y al Señor. Alguien alabe la gloria de Dios esta mañana. Así que reconoce a ese Dios. Alguien vino a reconocer al que está sentado en el trono esta mañana. A él sea la honra, a él sea la gloria por los siglos de los siglos. Si trajo la boca, ábrala y alaba a Dios. Si trajo las manos, muévalas y dele un aplauso a la gloria de Dios esta mañana. Hijo mío, reconoce al Dios de tu padre. Sírvele con corazón perfecto. Diga conmigo, con corazón perfecto. Y esta es la cosa que David había conocido, que simular servir a Dios no sirve. Servir a Dios porque otro nos vea no sirve.
Servir a Dios para ganar el favor de alguien no sirve. David dice: sírvele con corazón perfecto, con ánimo voluntario, porque Dios escudriña el corazón. A Él está mirando el por qué, no el qué. El por qué de las cosas. El por qué le alabas. El por qué le glorificas. El por qué prestaste tu casa para una célula. El por qué vas a dar ese grupo de amistad al Señor. Él escudriña los intentos, los pensamientos. Qué tremendo. O sea que a Dios no le impresiona mis obras, jamás. Pero sí, a Dios le llama la atención el corazón de sus hijos. Alguien dele gloria a Dios. Alguien bendiga. No es la obra que hago para Él lo que lo va a impresionar, sino el por qué. ¿Por qué amamos a Dios? ¿Por qué servimos a Dios? Porque Él escudriña el corazón, entiende el intento. Si tú le buscas, lo vas a hallar. Pero si lo dejas, Él te desechará para siempre. Qué terrible. Qué terrible es alejarnos de Dios. Qué terrible es creer que somos autosuficientes y que no necesitamos de Dios. Yo estoy aquí porque he reconocido que necesito de la gracia de Dios. Habrá alguien aquí que reconoce que necesita darle un aplauso a la gloria de Dios, que necesita el favor de Dios. Dios no necesita de mí, pero yo necesito de Él todos los días. Lo necesito en la mañana, lo necesito a mediodía, lo necesito en la tarde, lo necesito dormido. Yo me acosté y me desperté porque Jehová me sustentaba. Alguien dele gloria a Dios, alguien dele las gracias al Señor. Alguien diga: yo necesito servir a Dios. Por eso el llamado de Dios. Esta semana tuvieron una lección hermosa, la lección del arrepentimiento. El llamado de Dios sigue siendo el mismo. Hechos 17:30. Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda en todo lugar a todo hombre que se arrepienta. Dios quiere que la gente vuelva a Él. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Buscadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo su pensamiento, y vuélvase a Dios. Dios quiere que regreses, que dejes de servir a los placeres, al pecado, y te vuelvas para servir a Dios. La conversión que Dios hace a través del llamado de su palabra es al arrepentimiento, pero no para que vengas y te sientas y digas: ah, qué bonito, reconocí que soy pecador, aquí estoy sentado en este templo. No, sino que para que antes servías a las tinieblas, ahora sirvas a Jesucristo. Alguien dele gloria a Dios, alguien bendiga. El Señor no me llamó para ser un trofeo en la iglesia, el Señor me llamó para ser un servidor de Cristo. Efesios 2:2-3 dice que en otro tiempo andaba siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, al espíritu que opera en los hijos de desobediencia. También nosotros vivíamos en otro tiempo en los deseos de la carne, sirviendo, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. O sea que antes de venir a Cristo, ¿a quién servíamos? Pablo dice que hacíamos la voluntad de la carne y de los pensamientos, por lo cual operaba el espíritu de desobediencia. O sea que la carne decía: ve para allá, llévame para acá, tráeme para acá, dame de tomar, échame poquita droga, dame una mujer, dame un hombre, llévame a la disco, llévame. Y así nos traía la carne, locos, borrachos, marihuanos, perdidos, infieles, adúlteros, fornicarios, hechiceros, idólatras, inmundos. Aunque no digan amén, bendito sea el Señor.
y cosas peores. Así andábamos, dice la Biblia. El espíritu que opera era un espíritu que traía ahí dominado. Pablo dice: el Dios de este siglo cegó el entendimiento. ¿Qué iba a entender usted de venir a alabar a Dios si esto era locura? Levantar su mano, bendecir al Señor, era una locura. Usted podía hacer brincos y saltos, pero para el diablo, usted se iba hasta de trompo y de cabeza y de caballito y de lo que sea. Usted podía bailar la rana, el sapo, la vaca y la misma vaca y la otra vaca, pero alabar a Dios le daba vergüenza. Bendito sea ese. A la gente no le da vergüenza hacer el ridículo, borrachos, bailándole a la iguana, bailándole al sapo, bailándole a la vaca. Y se burla de usted porque alaba al que está sentado en el trono. Bendito sea el nombre. Alguien vino a alabar a Dios. Hermano, no se avergüence del evangelio. El evangelio es poder de Dios. Pero en otro tiempo hacías la voluntad de la carne y de los pensamientos, y eras por naturaleza hijo de ira, desechado de la presencia de Dios. No entendías nada del evangelio, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia, dice la Biblia, que en ellos hay. Qué tremendo, burlándote de las cosas sagradas. La gente te ve a ti recibir el Espíritu Santo y se parece que está loco. Pero cuando él andaba borracho, marihuano, drogadicto, se le decía que esto es vida. Te mira a ti levantar manos santas y bendecir al Señor y dice: ¿qué es esa locura? ¿A quién le cantan aquí? No veo a nadie, no veo ningún santito, no veo ningún monito. Bueno, adoramos al que no se ve pero que sí se siente. ¿Alguien trajo esa boca para bendecirlo? Alaba la gloria de Dios esta mañana. Primera de Tesalonicenses 1:9 dice: porque ellos mismos cuentan de nosotros, de la manera que nos recibiste y cómo te convertiste de los ídolos a Dios, para servir a Dios vivo y verdadero. Bendito sea el Señor. Antes andábamos en la carne buscando adorar lo que se veía. Nos decían: mira que aquí se apareció en esta pitaya, y allá andábamos adorando pitayas. Allá en mi rancho hasta comales adoraban, bendito sea el Señor. Mira aquí en este comal, está una foto, una imagen, y allá corríamos a adorar el comal. Al rato le llovía el comal y ya no se veía nada, bendito sea el Señor. Dice Pablo: pero te convertiste de eso, de andar adorando ídolos, monos de barro, de papel, que tienen manos pero no palpan, tienen boca, no hablan, tienen manos, no caminan, pero te convertiste al Dios vivo, al que te carga en el hueco de su mano, al Dios vivo y verdadero, al que te sustenta, al que te bendice. Dice: alguien abra la boca y alabe a Dios. Alguien bendiga al Rey de Reyes. Te convertiste de los ídolos a Dios. Yo tenía tantos amigos. Uno me sacaba una estampita que este lo traigo de cabeza, me decían, para que me dé 3 novias. Y ahí traían uno de cabeza. Bendito sea el Señor. Otros traían hasta albahaca para la suerte. Conocí a uno que traía uno de $2. Dice: este es el que me hace rico, el de $2. Dice. Otros pegaban herraduras en las puertas de su casa. Las herraduras, dice, porque son de caballo, son bien buenas. Otros tenían un ajerío por toda su casa, pestosa, llena de ajo. Trenzas de ajo por aquí, colgadas por allá. Bendito sea el Señor. Albahacas, huevos, elefantes cargaban unos. 3 elefantes se columpiaban y tenían como 10 elefantes. Pirámides cargaban otros, bendito sea el Señor. Ah, pero llega el evangelio del Señor Jesucristo y usted avienta a todos esos demonios y empieza a adorar al Dios vivo y verdadero. Alguien vino a adorar la gloria de Dios. Abre tu boca, que Dios te quiere bendecir esta mañana. Así que la conversión que Dios hace es para que le vengas a servir. Dios no hace trofeos para guardarlos.
Dios hace servidores. Marcos 10, 43 al 45 dice: pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. En el reino de Dios la grandeza es servir. A veces muchos hermanos quieren servir en algún don, en algún ministerio. Le digo: hermano, para llegar allá, para que Dios le dé esa gracia, ese favor, porque Él da como Él quiere, claro, y como le place, pero necesita servir. Sirva a Dios y Dios lo va a acomodar en el cuerpo como Él quiere. Pero hay que ser servidor. El que en que vosotros quiera ser el primero, sea servidor de todos. Así se crece. Claro que no es un crecimiento como en el mundo, porque los reyes de esta tierra se enseñorean de vosotros, dijo el Señor. Pero entre vosotros no está así. Entre vosotros la grandeza es servir. El que quiera ser el primero, sirva. Porque el Hijo del Hombre, que es el Alfa, es el primero y es el último, no vino para ser servido, sino vino para servir y para dar la vida en rescate por muchos. Alguien dele gloria a Dios, alguien bendiga al Señor. Por eso a mí me preocupan esos hermanos que no quieren servir en la iglesia. No, no, hermano, yo sí me bauticé, pero pues no para que me traigan ahí de ujier o dando clases a los niños o abriendo mi casa. Yo voy el domingo y cuando puedo. Claro que Dios ya sabe. Sí, ya sabe que no quiere servirle, bendito sea el Señor. Dios conoce mi corazón, dice. Yo eso de que me manden de líder, que me quieren poner de Timoteo, que quieren que abra mi casa. No, no, yo no tengo tiempo para esas cosas. Todavía no en los placeres, ¿verdad? Casi dice, ¿verdad? Pero no dice. Hermano, Dios no te llamó para otra cosa. Dios te llamó para que le sirvas. Alguien dele gloria a Dios esta mañana. El Hijo del Hombre, el grande, el verdadero grande, no vino para ser servido. Quítese la actitud de que la iglesia existe para su comodidad. Es que estoy aquí en la iglesia, pues a ver qué paro me hacen los hermanos. Aquí conozco gente, alguien me puede ayudar. No, no, no existe para eso. No existe para su beneficio. La iglesia existe para que usted y yo tengamos un lugar donde podemos servir a Dios. No te trajo Dios para otra cosa, a menos que seas más grande que el Señor, ¿verdad? Que Él mismo no vino a ser servido. Él mismo vino ¿a qué? A servir. Ahora, si va a servir, le doy un consejo: no sirva esperando reconocimiento de los hombres. A veces yo como pastor ni me doy cuenta del sacrificio que usted hace, porque yo ando haciendo el mío por allá, siendo sirviendo al Señor, y no me doy cuenta lo difícil que es para usted sostener un grupo, lo difícil que es tener la casa barrida, lo difícil es que el marido se oponga, no quiera, y usted luche semana a semana, día a día. Yo no conozco todo eso que usted hace, pero hay un Dios en el cielo que está mirando todo. Alguien dele gloria a Dios, alguien bendiga al Señor, y ese Dios no se queda con nada. No es injusto, dice la Biblia, para olvidarse del trabajo que tú haces en su obra. Pero el llamado de Dios sigue siendo el mismo. Algunos dicen: hermano, es que yo soy adorador y a mí nomás me gusta adorar. Bueno, fue llamado a adorar, pero no es lo único. La adoración es una parte de la vida cristiana, pero no lo es toda. Su vida entera debe ser adoración a Dios. No nomás el momento que abrimos la boca y aplaudimos. No. El Señor en Lucas 4:8, cuando estaba contendiendo con Satanás, le dijo: escrito está, al Señor tu Dios adorarás, pero también que le servirás.
Usted no puede ser uno que canta, brinca muy bonito y es muy danzador aquí, se va de para atrás y para adelante, pero saliendo de aquí no sirve nada a la iglesia. No, lo vas a adorar, pero a él solo le vas a servir también. Alguien dele la gloria a Dios. Y a veces Satanás dice: sí, cántale, si ya no te puedo convencer de que andes cantando, canta, pero no te vayas a involucrar en servir a Dios. Y así es el diablo. Algunos los metió a la iglesia condicionados. Ve, pero no sirvas. Ve, pero no te entregues completamente. Ve, pero no lleves a tus hijos. Así es el diablo. Así le dijo a los israelitas: ¿cómo que van a ir a servir a Jehová? Vayan ustedes solos, no se lleven a los viejos, no se lleven a los hijos, no se lleven el ganado, no se lleven nada. Ustedes solitos vayan, si ya no los puedo detener. Pero Moisés dijo: no, hemos de ir con nuestros viejos y con nuestros niños, con nuestras ovejas y con nuestras vacas. Todo lo que tenemos va a servir al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Alguien dele gloria a Dios. Y si no quiere Faraón, ahí te va otra plaga más. Bendito sea el Señor, porque Dios nos trajo para servirle aquí a este lugar. Romanos 6, 18 dice: libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Te sacó del pecado, te sacó del hoyo cenagoso. Lo menos que puedes hacer es servirle. No porque vayas a pagar la salvación, ¿eh? No te equivoques, porque algunos dicen: mira, hermano, que ando echándole ganas para ganarme la salvación. Sí, chuy, te la vas a andar ganando. No sirves a Dios para ganarte la salvación. Sirves a Dios por agradecimiento a lo que el Señor ha hecho. Alguien dele gloria a Dios. Viniste a ser siervo de justicia. Hablo como humano. Romanos 6, 18 y 19. Por vuestra humana debilidad, así como para iniquidad presentabas tus miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, no puedes ahora presentarlos para santificación, vuestros miembros, para que sirvan a la justicia de Dios. Si antes presentabas tu cuerpo para servir al adulterio, a la fornicación, a la inmundicia, al pecado, a la idolatría, no podrás presentar tu cuerpo para que sirva a la iglesia del Señor aquí. Alguien dele gloria a Dios esta mañana, para que sirvas a la justicia de Dios. Entonces Dios me saca de la esclavitud del pecado, me quita la losa, que es una carga sin Dios. La gente sin Dios trae un yugo, dice la Biblia. Trae una carga que lo cansa. No puede tener paz, no puede ser feliz. Pero el Señor le quita ese yugo. Trae las cargas a mí, dijo el Señor, y te voy a hacer descansar. Pero no te voy a dejar sin carga, te voy a poner mi yugo. Nada más que mi yugo es fácil y muy ligera la mochilita que te voy a poner. Nada más es de servir a Dios. Alguien alabe la gloria de Dios. Mi yugo es fácil y ligera mi carga, y no te voy a poner carga que no puedes llevar. Así que Dios te saca de la injusticia, de la esclavitud, de la iniquidad, para que sirvas al Dios vivo. Éxodo 10:24 dice que Faraón llamó a Moisés y le dijo: sirvan a Jehová. Está bien, váyanse. Así dice el diablo cuando ya te ve convencido. ¿Ya te vas a meter a eso? Ándale pues, pero no andes aquí en la casa hablando de esas cosas. Bendito sea el Señor. Vayan, sirvan a Jehová, pero quédense aquí las ovejas. Éxodo 24, 25 y 26. Quédense las vacas.
Está bien, no puedo convencer que dejen los hijos, pues llévatelos. Pero le respondió Moisés: no, no te vamos a dejar ni una pezuña aquí en Egipto, bendito sea el Señor. Tú también nos darás sacrificios y holocaustos para sacrificar a Jehová nuestro Dios. Nuestras va ganado irá también con nosotros. No quedará ni una pezuña, porque hemos de tomar de ellas para servir a Jehová nuestro Dios, y no sabemos con qué hemos de servir a Dios cuando lleguemos allá. El diablo dice: está bien, ya te hiciste fanático, pero no vayas a servir a Dios con tus bienes. No se te ocurra llevar ofrenda al altar. No se te ocurra andar siendo fiel en tu mayordomía. No se te ocurra. Eso déjamelo en Egipto. Que se gaste en el pecado, que se gaste en vanidad, que se gaste en orgullo. Dígale: diablo, todo lo que yo tengo, mi casa, mi carro, mis animales, mis recursos, mis hijos, lo que yo soy, es para servir la gloria de Dios. Alguien alabe la gloria de Dios. Mis viejos, todo lo que Dios me ha dado, me ha puesto en las manos, es para alabar y glorificar al Señor. No deberían los líderes andar batallando porque usted abra las puertas de su casa para que se predique el evangelio ahí. El Señor, cuando quiso tomar un asnito para entrar a Jerusalén, le dijo a los discípulos: vayan, van a hallar un asno atado. Es un pollino que nadie ha montado, un burrito que está sin domar. Desátenlo y tráiganmelo. Este me va a servir para subirme en él. Si aparece el que se dice dueño de él y les dice: ¿qué haces llevándote el asno? Dile: no, es que el Señor lo necesita. Alabado sea el Señor. Así que cuando alguien le diga: ¿qué haces poniendo tu casa ahí llena de aleluyas? Dile: no, mi casa y yo serviremos a Jehová. Alguien dele gloria a Dios, bendito sea el Señor. Lucas 22, 27. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? Dijo el Señor. ¿Quién es mayor? Contesten ustedes. En el mundo secular, usted va a un restaurante y pues el jefe se sienta y el mesero sirve. Ese es en el mundo secular. Pero en el reino, por eso chocó contra el fariseísmo, contra la religiosidad, porque querían las primeras bancas, querían ellos honra, querían que... No, dijo el Señor. ¿Quién es el más grande? ¿Quién es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que anda sirviendo? Digo el Señor, no es el que se sienta el más grande para que otros le sirvan. Que sírvame la iglesia, que a ustedes me deben servir a mí, que ustedes vayan por mí, que ustedes tráiganme a mí. No, digo el Señor, no es así. No es el que se sienta a la mesa. Yo, el grande, el todopoderoso, estoy entre vosotros como el que sirve. Y si el todopoderoso, que es el más grande, sirve, ¿quién eres tú para no servir a Dios? Alguien abra la boca y alabe a Dios. El grande es el que anda sirviendo. El hermano que anda ahí sirviendo, el hermano que anda evangelizando, el hermano que anda conduciendo almas, la hermana que está instruyendo niños, el hermano que está tocando aquí sudando, el que llegó a cargar las bocinas, ese es más grande. Porque es el que sirve, el que Dios está mirando. En nuestra cultura es: ¿y qué derechos tengo yo? Si me hago hermano, ¿qué son los beneficios? Alabado sea el nombre del Señor. Pues la cruz de Cristo es tu beneficio, te la vamos a poner en el nombre de Jesucristo.
llevad la cruz de Cristo, va a ser tu beneficio. Y deja que es un beneficio, porque es por pura misericordia que Dios te va a dar esa bendición. Bendita, alguien alabe la gloria de Dios. Yo estoy entre vosotros como el que sirve. San Juan 12:26. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. ¿Quieres vida eterna? ¿Quieres una mansión en el cielo? Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Y si alguno me sirve, mi Padre, ese Espíritu eterno, lo honrará también en el cielo. Dele gloria a Dios. Dios te va a honrar. Dios honra a los que le sirven. Dice Proverbios: ¿has visto hombre diligente en su trabajo? ¿Has visto a alguien que sirve acomedido, que sirve siempre? ¿Lo has visto? Dijo Salomón, inspirado por el Espíritu Santo. ¿Has visto hombre diligente, moviéndose, sirviendo? Delante de los reyes estará. Ese va a llegar a estar con grandes. Hablando en lo humano, usted entra a una compañía y es el diligente, el que llega temprano, el que se va al último, el que cuida las cosas de su patrón. Al rato es el gerente de la empresa. Pero ¿qué más en el reino de Dios? Si usted es diligente en este reino, donde estoy yo, ahí estará mi servidor, dijo el Señor. Alguien dele gloria a Dios. Será coheredero mío, heredero de las promesas eternas. ¿Alguien cree que vale la pena servir a Cristo? Hasta si es convenenciero, le vale la pena. Pero yo estoy hablando que lo haga con corazón sincero. Ahora, no importa la edad para servir a Dios. Pastor, ya estoy viejo yo. Estoy cansado. Dice la Biblia en Lucas 2:36 que Ana, Lucas 2:36-37, Ana profetiza, hija de Fanuel de la tribu de Aser, era de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, pero quedó viuda. Era viuda hacía 84 años. 84 años de viuda. Más cuando se casó, ya tenía más del ciego, yo creo. Pero no se apartaba del templo de noche ni de día, sirviendo al Señor. Una anciana viuda. ¿Sabe qué hubieran dicho los de derechos humanos? Oiga, ese pastor tiene barriendo a esa viejita, vamos a encarcelarlo, hombre. Bendito sea el Señor. ¿Cómo puede una viejita viuda? Tiene 84 años de viuda. Apenas camina y la andan trayendo, acomodando ahí en el tabernáculo, en la casa de Dios. Pero esta viuda, yo estoy seguro que si la querían parar, decía: déjenme. Si una sillita puedo acomodar mientras tenga vida, si algo puedo limpiar en la casa de Dios, si en mi casa puedo recibir a alguien para que aprenda la verdad de Dios, no me voy a ir de este mundo sin servir al Rey de Reyes, porque esperaba la venida del Mesías. Alguien dele la gloria a Dios. Ana estaba esperando que se apareciera el Cristo y no se despegaba ni de día ni de noche del templo sirviendo a Dios. Ay, pastor, ya tengo 3 meses con la célula, ya la voy a cerrar. 3 meses.
Alabado sea el Señor. Está muy pesado servir a Dios. Pesado está servir al diablo. Bendito sea el Señor. Ese no deja ni dormir. Da depresiones, da angustias. Ese solo vino a matar, a robar y a destruir. Cristo vino a dar vida y vida en alguien. Alabe la gloria del Señor esta mañana. Toda la iglesia primitiva sirvió a Dios. El texto que leemos en esta iglesia, en todas las células, es: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar. ¿A quién? Servían a Dios todos los días. Hoy estaban sirviendo en el templo, tal vez pintándolo, renovándolo, actualizándolo. O ya estaban en una casa, evangelizando, cantando, adorando, llevando almas. Pero todos los días, en el templo o por las casas, no paraban. Porque un corazón agradecido, dijo el Señor, ama más el que más se le perdona, el que sabe que no merece, el que se cree que él es muy merecedor, no va a poder servir a Dios. Por eso el arrogante, el orgulloso, es muy difícil que sirva a Dios, porque servir a Dios se ocupa un espíritu de humildad. A veces viajamos con los músicos, ayer los miré en Escuinapa, llegar temprano a acomodar el equipo, todos sudados. Y ahí estaba, hermano Pedro, yo, tiene su negocio, pero ahí estaba. A veces viajo con el doctor Fernando y llegan montando equipo, Rafa, acomodando todo. El gran doctor, el que puede estar cobrando una cita y una consulta, está acomodando bocinas. Porque aquí no hay nombramientos. Aquí somos servidores de Dios. Aquí mirar a la hermana Carmelita acomodar ahí, ayudar a Calé a acomodar las pantallas. Una exalcalde municipal que anda acomodando una pantalla. Pero aquí no es la exalcalde, no es la que ha trabajado para el gobierno federal o para el gobierno del estado. Aquí es servidora de Dios. Aquí yo no vengo como Elías, el empresario, el que vende ropa, el que vende carros, el que construye casas. Yo no vengo aquí, ni siquiera menciono casi qué me dedico en mi vida material, porque aquí vengo a servir a Dios. Alguien alaba la gloria de Dios aquí. Usted vino a servir al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Yo no sé si alguien en esta mañana diga: estos 6 meses del año, de julio a diciembre, si no he servido los primeros 6 meses como debí servir, voy a servir mejor al Señor. Le queda un semestre, hermano, para ponerse las pilas y decir: mi casa, ¿por qué no hay una célula? Ya me dijeron que sirvo de Timoteo, pero le ando sacando la vuelta al líder. Algunos los invitan a servir, hermano, si me vuelve a decir, ya ni a la iglesia voy a ir, ¿eh? Me está presionando. Aleluya. Me siento muy presionado ser el Timoteo. ¿Y qué es ser Timoteo? Pues nada más llegar temprano, abrir la puerta de la casa, llevar alguna alabanza impresa, ayudar al líder. Eso es gran cosa. Con el patrón, por un sueldo, trabaja hasta haciendo pozos, bendito sea el Señor. Cargando lo que sea por un sueldo miserable, trabaja a voluntad de su patrón. No merece el que le dio la vida que le sirva por agradecimiento. Alguien dele gloria a Dios. No merece el que lo sustenta que le sirva por gratitud. Alguien póngase de pie esta mañana. Alguien necesita correr a este altar y decirle: Señor, mi casa y yo te vamos a servir. Josué dijo: escojan ustedes a quién sirváis. Si a los dioses que adoraron sus padres cuando estaban en el desierto, o a los dioses que adoraron al otro lado del río. Pero yo he tomado una decisión. Yo y mi casa
Yo y mi casa serviremos a Jehová. Levanta tu mano en esta mañana. Alguien necesita levantar su mano y decirle: Señor, yo he venido a servirte. No vine a buscar quien me sirva. Yo vine, Señor, en mis deficiencias, aún en mis errores, aún, Señor, en lo poco que yo sé, vine a poner todo a tu servicio. Todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo te va a servir, Señor. Levanta tu mano en esta mañana.